y me acerqué a este grupo hermoso en un momento muy difícil de mi vida, porque tengo tres hijos, dos mujeres y un varón, y tuve la mala suerte de perder a mi hijo con un cáncer de páncreas, y eso me hizo acercarme a esta red. Ahora todavía estoy como herido. Estuve trabajando en las fuerzas policiales, en la cual trabajé en la calle y tuve que actuar en diferentes cosas. Muchos accidentes, con cadáveres y qué sé yo. Y yo pensaba que ya estaba formado para poder aceptar un golpe. No podía entender por qué me había pasado. Mi hijo estaba enfermo y falleció. Y el primer día, la primera vez que yo entré a la sala, cuando comenzaron a hablar, ya sentí que ese era mi lugar para poder aceptar o darme cuenta qué es lo que me estaba pasando. Me acerqué para ver por la situación de duelo que estaba pasando, ¿no? ¿Actuaste inmediatamente? Sí, sí. El 8 de diciembre justo perdí a mi hermano. ¿Y qué aprendiste en este año? Y muchas veces uno piensa que solamente nosotros nos pasan cosas. Y lo fundamental, soy practicante, tengo mucha fe, pero a veces uno necesita una ayudita desde otro aspecto, ¿no es cierto? Como decía el doctor, nosotros somos un todo y necesitamos fortalecer esas partes de nosotros mismos. ¿Quién puede participar de Red Sanar? Puede participar todo el que tenga la voluntad de hacerlo. No es necesario que sea un profesional del área de la salud, porque nosotros le brindamos las herramientas para que una vez que haga el curso, se sienta capacitado. En ese concepto que es el que da la Pastoral de Salud y la OMS, nos movemos nosotros para después indicar técnicas de relajación, psicoeducación. Nos acercamos por la pérdida de un cuñado. Todos los viernes tenemos clase donde nosotros a través de libros, cuadernos, nos vamos perfeccionando para poder nosotros aprender curarnos nosotros y ayudar a personas. Lo que nos mejoró mucho fue cuando vinieron personas que perdieron a sus hijos, a sus familiares, y desde su dolor nos demostraban cómo estando abajo se sale para arriba. Porque uno cae en un pozo depresivo, si quiere cambiar, sale para arriba. Como testimonio de otras personas nos enseña que ni si nosotros estamos bien, y a veces tenemos problemas, como otras personas que están peor que nosotros salen adelante. Lo importante es saber aceptar y tener el compromiso para salir adelante.